Más de 500 kilos de marihuana tipo creepy fueron incautados por la policía en vías del Magdalena Medio. En esta acción, la autoridad reporta capturas por el delito de tráfico, fabricación o porte ilegal de estupefacientes. Fueron incautados 587 kilos de marihuana tipo creepy. Esta marihuana venía camuflada dentro de un camión tipo furgón, totalmente desocupado. Pero la pericia de los policías se subieron al camión y detectaron un doble fondo en la parte de la cabina del furgón. Este evento se logra la captura de 4 personas, el conductor del camión y el tripulante o el ayudante, como también por nuestra valiosa información de nuestra gran red de participación ciudadana, también se logra la captura de 2 personas más en un vehículo, quienes eran los que muy posiblemente mal llamados campaneros avisaban los lugares o los puestos de control donde se encontraba la policía para evadirlos. 2 vehículos fueron involucrados en el hecho. En el camión se transportaba la marihuana, mientras en un vehículo los 4 sujetos capturados, según la policía, realizaban el seguimiento al camión para que ese llegara a su destino, que era la ciudad de Cúcuta. Hemos identificado o hemos en las investigaciones detectado que este alcaloide, esta droga, viene del departamento del Cauca con diferentes destinos, muy seguramente hacia el norte del país. Pero también sabemos que por el camino se va quedando, van surtiendo los municipios que quedan por la ruta, como puede ser posible surtir Puerto Boyacá, Puerto Berrío, Cimitarra, Barranca Bermeja, el mismo Bucaramanga también, que la pasada incautación se determinó eso, como los municipios que continúan hacia el norte del país, como Sabana de Torres y San Alberto. Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde un juez de la República de Colombia les dictó medida de aseguramiento en centro penitenciario.